Buenos días a todos, buenos días a todas. Hoy vamos a trabajar con esta fotografía, que en principio es esta fotografía de cascada con un tiempo de exposición de 1 partido por 4 segundos, una apertura de diafragma de F22, ISO 100 y el objetivo el 18-105, tomada a 18 milímetros. Bien, ¿por qué esa apertura de diafragma tan cerrada? Pues porque quería crear este efecto seda que estáis viendo aquí, y en ese momento pues no quería utilizar un filtro ND, ya que íbamos con un poco de prisa. Entonces, pues, ¿qué hice? Bajar el ISO al mínimo, ISO 100, cerrar al máximo el diafragma F22, y el tiempo que me dio fue de 1 partido por 4 segundos. No utilicé trípode en esta ocasión, por lo tanto, entre la no utilización del trípode y esa apertura de diafragma tan cerrada, pues la nitidez en esta fotografía brilla por su ausencia. Como podemos ver, prácticamente pues no hay foco por ningún lado. Quizá por aquí, pero tampoco. ¿Vale? O sea que vamos a intentar hacer lo que se pueda en esta fotografía. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el perfil de cámara. Aquí utilicé el cámara vivos, pero como podéis ver, crea una dominante bastante verdosa. Así que voy a utilizar el perfil de la cámara, el lineal de la Sony a 6600, para dejar la imagen más plana. Lo siguiente que voy a hacer va a ser ajustar pues la exposición. Vamos a dejarla un poco oscura. Vamos a bajar iluminaciones para recuperar esa parte de cielo. Y los blancos también vamos a bajarlos un poco. Vigilando la parte del cielo. Ya veremos después si lo clono. Aquí me queda un trozo de cielo azul. Aquí tengo zonas de nubes bastante luminosas. Hay aberración cromática, por lo tanto, vamos aquí a óptica y quitamos las aberraciones cromáticas. Vale, para empezar a trabajar esa fotografía. Bien, hemos bajado un poco exposición, hemos bajado iluminaciones. Vamos a bajar un poco negro, no mucho, porque veis que de seguida me sale el aviso de recorte de negros. Vamos a levantar un poco esas sombras y los negros, perdón, vamos a dejarlos ahí a menos uno y después ya iremos trabajando por zonas. Voy a hacerle aquí unos ajustes muy básicos, ¿vale? Y poquita cosa más para trabajar después en Photoshop. Bien, aquí vamos a ver con el cuentagotas y buscar un gris neutro para calibrar la temperatura de color. Después ya veremos si seguimos calibrándola a mano o no, pero en este caso vamos a buscar ese gris neutro para que el balance de blancos lo ajuste automáticamente. ¿Cómo sé cuál puede ser ese gris neutro? Pues si pongo el cuentagotas en cualquier parte de la imagen y nos fijamos aquí donde tenemos el histograma, va a salir unos números del RGB. Veis que es al 86, 83, 79. Pues hay que buscar una zona en la que los números sean bastante parecidos, ¿vale? Si miramos ahí, 89, 88, 86, ¿vale? Hay bastante diferencia y me deja un balance de blancos, una temperatura de color de 5100 Kelvin. Vale, como digo, esto podemos modificarlo nosotros a nuestro gusto, pero la manera de saber ese
esa temperatura de color, pues es a través de esta pipeta y poniendo, pues buscando ese gris neutro. Bien, vamos a subir un poco la intensidad para empezar a dar un poco de color y la saturación. Este tronco que tenemos aquí lo eliminaremos. Vamos a ver, a probar de eliminarlo aquí con la herramienta quitar. Si no, pues lo haremos en Photoshop, ¿vale? Pero sabéis que ahora tenemos la herramienta quitar también aquí en Camera Raw. Le damos a aplicar y vamos a ver cómo trabaja. Ahí está, pues ha trabajado bastante bien. Vale, vamos ahora con el contraste. Vamos a darle un poco de contraste aquí. Vale, la zona del cielo ya he dicho no me preocupan, veremos a ver lo que hacemos después. Y vamos ya con los efectos. Vale, a dar un poco más de textura, un poco de claridad y borrar neblina para potenciar esa cascada. Vale, rectificamos otra vez los negros. Ahí. Vale, y en principio yo creo que aquí en Camera Raw lo dejaría. Vamos a ver. Esta sería la imagen original. Y así como la estamos dejando. Vamos a abrirla en Photoshop. Y continuamos. Bien, una vez creados los tres canales donde tenemos el la roca y el fondo. Bien, antes de continuar, como habéis podido ver, tenía aquí creados tres canales que en la edición de vídeo pues he cortado donde explicaba cómo hacerlos. Así que vamos a hacerlo, veréis que es muy fácil. Bien, vamos a venirnos aquí a la herramienta de selección de objetos y lo ponemos encima, por ejemplo, del agua. Le damos, nos selecciona el agua y con este botón de Tony Kuiper guardamos el canal como agua. En este caso lo voy a guardar como agua 2. Vale, damos OK, deseleccionamos el agua, seleccionamos ahora estas rocas, volvemos a darle aquí al canal, le llamamos rocas 2, deseleccionamos y seguimos con lo tercero, que sería esta parte de aquí, que la guardamos como canal y llamamos fondo 2. Deseleccionamos y de esta manera, si venimos a canales, tenemos los mismos canales que hemos creado, pero agua 2, roca 2 y fondo 2. Aclarado esto, vamos a seguir con el vídeo. Vamos a venirnos a la zona de sombras y hacerlas un pelín más oscuras. Ahí. Y aquí en vez de medios tono vamos a elegir iluminaciones para iluminar esa zona blanca. Vale. Vamos a ver. Vale. Me está aplicando cuando hago el ojo, veis que se aplica toda la imagen. No os preocupéis porque ahora cuando le cargue el canal con el agua, pues se aplicará solo a esa máscara. Aquí no sé, vamos a ver los medios tonos. Ahí sí. Vale. Quizá las sombras, vamos a bajarlas un poco más. Ahí. Y ahora venimos otra vez a la calculadora, elegimos agua y se la aplicamos. Y de esta manera, veis, solo se ha aplicado al agua. Es la utilidad de crearnos estos canales ya al principio. ¿Vale? Nos creamos estos canales y después es mucho más cómodo trabajar con ellos. Vamos ahora al fondo, que en este caso en el fondo
Pues, perdón que le he dado aquí al color. En el fondo elegimos sombras. Vale, ahí las bajamos. Iluminaciones, en este caso yo también las voy a bajar. Aunque como he dicho antes, toda esta zona ya veremos si la cambio. Bien, ahí le hemos bajado iluminaciones y vamos a bajarle también un poco de medios tonos. Vale, y ahora pues igual venimos a la calculadora, elegimos fondo y se la aplicamos a esa capa. Vamos a seleccionar esas tres capas y vamos a meterlas en un grupo. A ver, parece que la ha duplicado. Vale, esta la voy a eliminar. Y aquí vamos a llamar a ese grupo contraste. Y si vemos el antes y después, antes y después, ahí le hemos dado ese punto de contraste a la imagen. Bien, vamos ahora con Nicolection, ¿vale? Incluso podríamos empezar a sacar detalle con el SharpPaint, ¿vale? Pero vamos a Nicolection y trabajaremos el contraste también con los filtros de Nicolection. Podríamos aplicarle directamente esta fórmula para los que sois nuevos. Todas estas fórmulas las tengo compartidas en el servidor de Discord. En la descripción tenéis el enlace para uniros a la comunidad de Discord. Y ahí podéis encontrar pues esta fórmula de Nicolection. Podéis encontrar acciones y fotografías con las que trabajo, ¿vale? Bien dicho esto, vamos a darle a contraste, que la verdad funciona bastante bien. Vamos a ver. Este es el antes y después. Antes y después. Vamos a aplicarlo a la fotografía, que cambiará bastante. Ahí está. Quizá aquí pues se lo pondría pues a, no sé si ponérselo, que lo veo demasiado exagerado, quizá bajarle un poco la opacidad o aplicarlo solo al primer plano. De momento se lo voy a ir a bajar la opacidad. Ahí, ahí me gusta. El otro era muy exagerado. Bien, esta capa la elimino. Vale, y lo siguiente que voy a hacer va a ser trabajar el equilibrio de color. Vale, vamos aquí. Más que el equilibrio de color, vamos a trabajar con la consulta. No, consulta de colores, no. Vamos a trabajar equilibrio de color. Ahí. Vamos a la zona de sombras. Y vamos aquí a darle unos tonos más fríos. Ahí. Muy sutil. Vale. Incluso unos tonos rojos y magenta, no tanto. Magenta lo voy a dejar a cero. Pero sí que lo voy a dar unos tonos rojos y unos tonos más fríos. Ahí. Vamos a la zona de iluminaciones y aquí voy a potenciar los amarillos y un poco los rojos. Ahí. Vale, aunque después trabajaré el color por separado. Bien. Vamos a dejar ya el equilibrio de color y vamos ahora a trabajar el color general de la imagen. Bueno, este es el general. Vamos por zonas.
Para eso vamos a empezar creando una capa de tono y saturación. Vamos a subir un poco la saturación y bajar muy poco la luminosidad. Vale, yo creo que ahí le viene bien. Bien, ahora vamos a trabajar subiendo las luces rojas y amarillas. Para eso venimos aquí a nuestra acción de subir las luces amarillas y rojas y le damos, ¿vale? Esto no es otra cosa que un ajuste de corrección selectiva trabajando sobre los rojos y los amarillos, ¿vale? Los rojos venimos aquí y subimos los magentas a más 50, subimos el amarillo al 100% y el negro lo bajamos a menos 50. Y con los amarillos pues hacemos lo mismo. Magenta más 50, amarillo 100% y negro menos 50. De esta manera pues le potenciamos esos tonos. Bien, vamos ahora a sacar un poco más de detalle en el agua. Vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes anteriores. Controla la mayúscula E, es el atajo de teclado. Y ahora sí, filtro, otro paso alto. Vamos a darle 6 píxeles. ¿Por qué le voy a dar 6 píxeles? Pues porque se lo voy a aplicar con el pincel a las zonas que quiero. Y entonces pues no me va a afectar a toda la imagen. Si fueras a aplicársela a toda la imagen, pues como máximo le pondría 3 píxeles, ¿vale? Bien, vamos aquí a normal y vamos a ver cómo nos viene mejor, si superponer o luz suave. Me gusta más luz suave, perdón, luz fuerte me gusta más, ¿vale? Y esto vamos a darle nitidez. Voy a aplicar una máscara en negro y con un pincel en blanco, opacidad 100%, flujo 100%. Vamos a canales con la tecla control. Voy a cargar la selección del agua. Voy a quitar la hormiga para que no me molesten. Y aquí vamos a hacer zoom. Vamos a empezar aplicárselo aquí al agua, a ver si estoy pintando. Sí, vale, aquí igual, y veis cómo va saliendo el detalle. Aquí abajo no se lo voy a aplicar porque crearemos un poco de neblina, vale, pero aquí sí, toda esta zona pues vamos a aplicárselo, incluso ahí. Bien, vamos a ver el antes y después, antes y después. Se lo hago aquí a las rocas. Para eso vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes. Vamos a llamarla nitidez rocas, ¿vale? Y en este caso pues en vez de pintar la máscara, pues directamente le aplicaremos ese canal que tenemos. Venimos a filtro, otro paso alto, y en este caso lo dejaremos así en 3 píxeles. Y en modo de fusión, para que no sea tan agresivo, en vez de
de luz fuerte, vamos a ponerle luz suave, ¿vale? Podríamos incluso ponerle superponer, pero vamos a ponerle luz suave. Y aquí, como no quiero que se aplique a toda la imagen, ya que se me va demasiado aquí en el agua, pues como digo, venimos a canales, tecla control, aplicamos ese canal para seleccionarlo y aquí creamos el canal. Y ahora sí, si hacemos 100%, veis que ahí solo se aplica a la zona de rocas y no a la zona del agua. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a trabajar la zona de aquí del cielo. Para eso vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes y aquí vamos a elegir la herramienta quitar. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer el pincel más pequeño. Vale, y toda esta zona de aquí en blanco, a ver cómo nos la rellena Photoshop. A ver cómo nos la deja. No me gusta. Vamos a restaurarlo. A ver, paso atrás. Y vamos a hacerlo con el relleno generativo. Vamos a hacer así. Vale. Y vamos a darle relleno generativo y generar. Y a ver lo que nos hace. Ah, y esto ya me gusta un poco más. 2, 3, yo creo que me voy a quedar con la tercera. Vamos a hacerlo encajar al 100%. O la segunda. Tercera la veo demasiado. Me voy a quedar con la segunda. Vale, y la voy a dar por buena. Vamos a llamar aquí sustituir cielo. Vale, esta capa ya la podemos eliminar y ya seguiríamos trabajando. En este caso hemos trabajado ya la nitidez, hemos trabajado el contraste y vamos a darle el color. Para eso vamos a ver información de los tonos que tenemos. Aquí tenemos pues un tono 71, tono 25, 32, 33, vale, el tono del agua un 200 y algo, vale. Pues más o menos tenemos ahí unos tonos de referencia, vale, con los que vamos a trabajar. Pero antes dejadme que haga una cosa. Vamos a combinar todas las capas en una y aplicarle la acción, más que la acción, la fórmula que tengo en Nicolettion, la fórmula de color, con estos ajustes de color, y a ver cómo queda. Vale, me gusta cómo queda y si lo aplicaremos a unos medios tonos. Vamos a aplicar. Y veremos si la aplicamos a los medios tonos o directamente a la máscara de la roca, ya que del agua la veo demasiado. Vale, vamos a aplicar una máscara de medios tonos 3, medios tonos 2, medios tonos 1,
A ver. Vale, no me acaba de convencer esos medios tonos. Así que venimos a canales, cargamos el canal de las rocas con la tecla control y se la aplicamos aquí. Y ahora sí, veis esto. Vamos a aplicárselo aquí. Esta la eliminamos. Esperad, que me he liado. No se lo digáis a nadie. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Nicolation. Ajustes de color. Aplicar. Canales, control sobre rocas, capas, y ahí está. Esta ya la eliminamos y la de capas también. Vale, y fijaos aquí cómo se la aplicamos solo a la roca, pero como es muy exagerado, aquí le bajamos la opacidad. Vale, hasta que veamos que nos gusta el resultado. Ahí está. Ese me gusta. Y vamos ahora a los tonos fríos. Vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes. Volvemos a Nicolation. Y aquí vamos a darle un Dark Mood. Vamos a aplicar. Y aquí se la aplicaremos solo al agua. Aquí lo tenemos. Venimos a canales, tecla control, agua, capas y creamos la máscara. Y ahora pues bajamos la opacidad. A ver, al 30%. Ahí lo hemos bajado bastante. Vamos a dejarlo. Ahí al 20 y ahí le da esos toquecitos fríos. Vamos a darle un poco más de brillo al agua. Para eso vamos a crear un ajuste de brillo y contraste. Vale, y aquí apretamos la tecla Alt. Vale, para que se aplique solo a la capa anterior. Y aquí pues un poquito de brillo a ese agua, muy sutil, y le queda bastante bastante bien. Vale, a ver, vamos a darle un poco de contraste. Ahí pues yo creo que prácticamente la fotografía ya casi la tendríamos. Esto lo voy a eliminar. Y esta también. Vale, y esta de aquí. Vamos a meterla en un grupo. Vamos a llamar ajustes de color. Vale, y vemos el antes y después. Antes. Y después. Bien, yo ahora ya lo que quedaría sería centrar la mirada ahí en la cascada. Y para eso voy a utilizar mi fórmula de viñeteo, mi acción de viñeteo. Vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes y vamos a cargar el viñeteo. Nos venimos aquí a la máscara. Vamos a hacer la imagen más pequeña y con un pincel en negro. Tecla B. Lo vamos a empezar a pintar. Quitamos las hormigas para que
no nos molesten, y ahora, una vez que tenemos la imagen al 100%, vamos a empezar a pintar ahí. Y vamos iluminando las zonas que nos interesan. Como estamos trabajando a través de una máscara, fijaos dónde vamos pintando. Ahí. Bien, ahí me gusta cómo queda. Vale, vemos el antes y después, antes y después, y ahí hemos centrado bastante la mirada. Bien, vamos a eliminar ya esta capa, quitamos la selección y vamos ya con el Sharp Paint y la eliminación de ruido. Vamos a mirar la foto al 100%. Vale, y vamos a ver con el Topaz Photo AI, que sabéis que yo normalmente lo utilizo al principio, pero esta vez lo voy a utilizar al final, vale, ya que la fotografía pues no tenía mucho ruido. Y bueno, a través de estos ajustes a lo mejor perdemos un poco de detalle y nos puede generar un poco de ruido. Así que le damos, en este caso, veis, solo saca más detalle. Veis esas gotas. A ver, aquí arriba. Fijaos, este es el antes. Y después, como ahora, sí que tenemos detalle en la fotografía. Incluso aquí abajo esta parte de aquí hemos acabado sacando un poco más de detalle. Podríamos probar a eliminar el ruido y ahí incluso nos saca mucho más detalle. Vamos a ver aquí la cascada. Vale, vamos a guardarlo y vemos cómo queda ahora la imagen. Vamos a eliminar esta capa, vale, y vemos el antes y después, antes y después. Aquí me ha generado una cosa rara. Vamos a crear una máscara en blanco. Si os fijáis aquí, ese punto negro de aquí, vamos a decir un pincel negro, y vamos a quitarlo de aquí. Ahí. Vale, bien, ahí está. Vale, pues poca cosa más. Podría aplicarle un fogonazo a ver cómo queda entrando luz desde este lado. Vamos a probarlo ya que estamos, pero veremos a ver. Vamos a aplicarlo, el fogonazo del amigo Antonio Prado. Vamos a hacer la fotografía más pequeña, pincel en blanco, tecla X para cambiarlo. Y vamos a hacerlo ahí.
poco a poco. Que yo creo que a esta imagen no le va a venir bien, porque no es una imagen que tenga mucha luz, ni se vea claramente una entrada de luz. Pero bueno, voy a probar. Vale, y una vez que lo tenemos, vamos a aplicarle una máscara de luces 1. Y activamos. Bueno, tampoco queda muy mal. Vale, ahí está. Tenemos el antes y después. Antes y después. Sí, lo voy a dejar así. Vale, y vamos a crear esa neblina que habíamos hablado antes. Para eso vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes. Vamos a ponerle, podríamos hacer, vamos a hacerlo directamente desde cámara RAW. Vale, y aquí voy a bajar bastante el contraste. Me vengo aquí a efectos y borrar neblina. Ahí. Vale, le doy a aceptar. Y ahora con una máscara en negro pongo el pincel blanco y una opacidad, vamos a empezar con el 20%, y ahí vamos dándole toquecitos con el ratón. Ahí, para crear esa neblina. Vamos a subir al 40%. Vale. Y vamos a ver el antes y después. Vale, y aquí vamos a meter esto en un grupo. Vale, y a este grupo pues le aplicaremos una máscara de agua para que ese efecto no entre aquí en la roca que le habíamos pintado. Vale, ahora sí vemos el antes y después. Antes y después, si le hemos creado esa neblina a toda esta zona, incluso podríamos pintar un poco más por aquí, por este lado. Ahí está, y aquí incluso dándole pequeños toquecitos. Ahí, vale. Pues en principio ya lo tendríamos. Vamos a ver cómo hemos traído la imagen en cámara RAW. Sería esta de aquí. Y así como la hemos dejado. Vemos el antes y después. Antes y después. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, un saludo a todas.